La biopsia es un procedimiento médico fundamental en el diagnóstico de diversas enfermedades, especialmente en el ámbito oncológico. En este video, abordaremos qué es una biopsia, los diferentes tipos, cómo se realiza, su importancia y los riesgos asociados. Primero, definamos qué es una biopsia. Es la obtención de una muestra de tejido del cuerpo para examinarla bajo un microscopio. Esta prueba permite a los médicos determinar la presencia de enfermedades, como el cáncer, así como evaluar otras condiciones generales de salud. La biopsia puede proporcionar información crucial que no se puede obtener solo a través de estudios de imagen, como radiografías o resonancias magnéticas. Existen varios tipos de biopsia, cada uno adaptado a distintas necesidades y situaciones. La biopsia por punción es una de las más comunes, en la que se utiliza una aguja fina para extraer una pequeña cantidad de tejido. Este tipo puede ser guiado por ultrasonido o tomografía computarizada para asegurar una precisión mayor en la localización de la lesión. Otra forma es la biopsia con escisión, en la que se extirpa completamente un bulto o una lesión sospechosa. Mientras que la biopsia incisional implica la extracción de solo una parte de la lesión para su análisis. Por último, la biopsia endoscópica se realiza mediante un endoscopio, que es un tubo delgado que se inserta en el cuerpo, permitiendo acceder a áreas como el tracto gastrointestinal. El proceso de realizar una biopsia varía según el tipo, pero generalmente comienza con la preparación del paciente. Esto puede incluir la administración de anestesia local para minimizar el dolor. Luego, se recoge la muestra, que será enviada a un laboratorio para su análisis. Los patólogos examinarán el tejido bajo un microscopio, buscando células anormales o signos de enfermedad. Los resultados suelen estar listos en varios días, y es crucial para el paciente contar con un seguimiento médico para discutir los hallazgos. La biopsia posee una importancia significativa en el diagnóstico de cáncer. Permite no solo confirmar la presencia de células cancerosas, sino también determinar el tipo de cáncer y su grado, lo que es vital para establecer un tratamiento adecuado. Además, en muchos casos, es esencial para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, infecciones y condiciones inflamatorias. Sin embargo, como todo procedimiento médico, la biopsia conlleva ciertos riesgos. Entre ellos se encuentran la posibilidad de sangrado, infección en el sitio de la biopsia y, en algunos casos, daño a los órganos cercanos. Aunque estos riesgos son generalmente bajos, es importante que los pacientes discutan sus preocupaciones y el procedimiento con su médico antes de realizarlo. En conclusión, la biopsia es una herramienta crucial en el diagnóstico médico, que ayuda a los profesionales de la salud a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento de sus pacientes. Conocer los diferentes tipos y el proceso puede ayudar a desmitificar este procedimiento, permitiendo a los pacientes sentirse más cómodos y seguros. Si usted ha sido programado para una biopsia, comuníquese con su médico para obtener más información y aclarar sus dudas. Recuerde, su salud es lo más importante. Gracias por ver este video, y no olvide suscribirse al canal para más contenido informativo sobre salud.